Estoy en Ciudad Oculta, Villa Lugano, donde la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo lleva adelante un proyecto de construcción de viviendas. Pero el proyecto va mucho más allá de la vivienda digna, busca la inserción social de familias enteras. Mi nombre es Javier, estudio arquitectura y con mi blog voy a recorrer las obras del proyecto Sueños Compartidos, que comenzó en Ciudad Oculta y hoy se extiende a otras provincias. Nosotros hace bastante tiempo que empezamos a pensar que teníamos que tomar las banderas de nuestros hijos, que hablaban de la educación, de la formación, del proyecto social. En otro tiempo y otra manera, seguramente. Y empezamos a pensar, la gente está cansada de que le ofrezcan y no le cumplan, la gente no cree, hay gente que está muy marginal, vivían del robo, de la droga, de horrible y tristísimo, peor imposible. Digo, tendríamos que ir a un barrio que tenga muchos problemas, porque ir a los que están más o menos acomodados tampoco sirve. Y que el proyecto tendría que ser un proyecto completo, de casas, de viviendas, de capacitación, de que la gente misma trabaje. Bueno, pensamos en este proyecto, ¿no? Que la gente se capacite, darles trabajo a la gente del barrio, que estén en blanco. El 16 de octubre del 2006 empezamos a construir con las Madres de Plaza de Mayo lo que estamos viendo ahora. ¿Y ahora qué me vas a mostrar? ¿A dónde estamos yendo? Bueno, ahora estamos yendo a lo que es el Obrador 2, que son las 24 viviendas que estaríamos entregando ahora a la brevedad. Le falta pintura y digamos, todo lo que es terminaciones. ¿Cómo son las viviendas? ¿Qué comodidades tienen y cuántas hay por núcleo? Bueno, estas son las primeras 24 viviendas del núcleo habitacional transitorio de Vaperón. Sí, que son viviendas con 3 dormitorios, 2 baños, una linda cocina comedor y balcón. Las viviendas están conformadas en consorcio de 12 departamentos, que son 12 edificios de 6 departamentos cada uno, con una comunicación compartida. Uh-huh. Arriba tenemos lavadero, ¿sí? Y la terraza para colgar la ropa. En el barrio Los Piletones, el plan es más amplio. Consiste en la construcción de 432 viviendas con las mismas características que las edificadas en Ciudad Oculta. Piletones hoy es la obra más grande, digamos, más avanzada. Comenzamos a trabajar sobre un predio fuera de la villa, al costado de la villa. Una villa chica en comparación a otras villas de la ciudad, pero con enormes problemas internos. En el proyecto Sueños Compartidos, los obreros son los mismos vecinos, y en muchos casos, los futuros habitantes de esas viviendas. Para que esto sea posible, es muy importante la capacitación de los trabajadores. Todos nuestros trabajadores en los obradores tienen un curso de cooperativismo obligatorio. Tienen 3 cursos obligatorios, un curso de seguridad industrial, un curso de productividad que tiene que ver con la organización del trabajo en obra y un curso de cooperativismo. Aspiramos a que algún día se organicen y nos digan: ya no los necesitamos, ahora seguimos nosotros. Y el proyecto consistió en el capacitar las personas para hacer los departamentos. Y bueno, como yo y como muchos compañeros no sabíamos el método de construcción de los paneles de Tregopor. Y bueno, hoy por hoy me siento capacitado como muchos compañeros. Nosotros acá tendremos un 95% que pertenece a la zona, un 5% únicamente del personal viene de afuera, un traquete yo. O sea, acá se está trabajando con la gente del barrio. Entonces estamos muy bien aceptados, o sea, de hecho hemos establecido un vínculo con la comunidad espectacular. Los que trabajan viven, sí, por acá. Sí, esa es la idea, para que no viajen, no gasten pasaje y así es libre. Porque prácticamente es libre, o sea,
sacás re bien porque no tenés quien te cocine, anda a comer al comedor. Claro. ¿Viste? Después venís y descansas tranquilo. No tenés gasto de viático. Mira. No tenés gasto de viático, no tenés gasto de comida. Y para mí me trae muchos beneficios, sino para mí, para mi familia, para los chicos y para mi señora, ¿no? Porque tenemos cobertura médica, salario, aguinaldo. La verdad que para mí es buenísimo. De nada sirve dar vivienda o dar planes o darle ventajas de otro tipo a gente que no tiene trabajo, ¿sí? Son ayudas que no atacan el problema principal, en que estén en el menor tiempo posible en condiciones de hacerse cargo de su propio futuro. El 90% de los trabajadores que tenemos hoy en todos los emprendimientos es gente que nunca tuvo trabajo formal en su vida. El 80% eran cartoneros, digamos, con porcentajes enormes de enfermedades, de analfabetismo, de antecedentes penales, y hoy los estamos incorporando al trabajo formal. Y entonces vos ves que bajó la delincuencia, que bajó el consumo de paco a partir de que la gente trabaja. Es decir, nosotros no creemos que el objetivo sea darles vivienda, el objetivo es dar trabajo. Fundamentalmente tratar de garantizarle a todos los trabajadores trabajo formal permanente. La gente tiene que aprender a cumplir un horario. Y a las 7 de la mañana, 7 de la mañana entramos, damos el presente y empezamos a trabajar. 7 y 10 ya empezamos, arrancamos. ¿Y estos son dos compañeros? Y esos son los compañeros, ¿ves que son otros? Son 5 a las 5 en punto y empiezan a salir todos, ¿eh? Allá salen de otro portón para otro grupo, de acá salen otro portón y allá salen otro portón. O sea, estos son todos los que viven en el barrio, después los que no salen por el otro lado. Salen por el otro lado que ya van para tomar el colectivo. No pueden tomar, no pueden consumir paco, no pueden faltar, no pueden llegar tarde. ¿Vos pensás que implementar eso en lugares que dos generaciones no trabajaron no es una cosa fácil? Tenemos mucho cuidado con la seguridad, que se cuiden, que se pongan los cinturones, los zapatones, los cascos. Eso es penado el que no usa eso, no queremos tener accidentes. Hoy tenemos 1.300 trabajadores, un año y medio de trabajo permanente en construcción y no tenemos un solo accidente de trabajo. No hay ninguna empresa constructora del país que pueda exhibir ese logro, porque somos increíblemente estrictos con todas las medidas de seguridad. Es decir, el uso de casco, cinturón, cuerdas de fijación, calzado de seguridad, ropa de trabajo, es obligatorio y el que no lo usa es sancionado. Y como es una construcción muy sencilla, también pueden trabajar las mujeres. Entonces aprendieron a hacer ceramistas, a colocar pisos y también a poner el cemento. Aprendieron todo lo que hacen los hombres, lo pueden hacer las mujeres. Un sistema novedoso, que yo trabajé como 10 años, 8 lados, pero es la primera que trabajo en esta. Lo novedoso este es sistema. Que puede trabajar las mujeres, porque si hubiese sido ladrillo, eso no habría tanto trabajo. Y imagínate, no sé si viste, hay muchas mujeres que casi hacen muchas cosas solas. Los primeros meses fueron realmente muy fuertes, muy lindos, muy potentes. En el inicio, digamos, venían a buscar trabajo tanto los hombres como las mujeres, con la concepción de que, bueno, la mujer se imaginaba que iba a trabajar en la cocina, en el jardín, ¿no?, en limpieza. Cuando empezaron a ver que, bueno, los primeros días, no, que era a obrador, a construir las casas. Muchas entusiasmadísimas, no lo podían creer, felices. Es notable cómo las mujeres se ponen también la obra al hombro y hasta se enojan cuando uno, digamos, cuando un jefe de obra no les encarga, por ejemplo, bajar un camión de bolsas de cemento. Se enojan, ¿por qué no? Si nosotros también podemos. Y lo hacen con el mismo entusiasmo, o a veces con más entusiasmo que los varones. Entonces veías al principio situaciones muy diversas, desde hombres que rechazaban la presencia de mujeres trabajando junto con ellos, hasta otros hombres que constantemente estaban pendientes levantándole el balde de arena para que la mujer no lo levantara, ¿no? Más caballeresco, digamos, cuidando, preocupados por los efectos que eso podría tener en el cuerpo de una mujer. Nosotros carreamos escombros, hacemos casi el trabajo de hombre. Los guantes, bueno, yo también las tenazas,
las tijeritas, que ahora lo dejé allá, porque estamos todos así colgadas. ¿Viste? Y tenemos la chocla, la tenaza, metros. Todo. El casco, la gorrita. Nivel de agua, nivel de mano. Los anteojos. Todo lo que uso. Y eso sabemos manejar todo ya. Con el tiempo, en muy poco tiempo, mucho menos de lo que nosotros pensábamos, esto se fue equiparando y, digamos, las mujeres fueron demostrando y comprobando ellas mismas que podían, que les gustaba, que no podían creer, que podían aprender a levantar una pared, a palear en las mismas condiciones que los hombres. Con las diferencias, manteniendo y sosteniendo las diferencias. ¿Cómo es la relación de trabajar con mujeres? Vos imaginate, en una construcción es raro encontrar una mujer. Sí. Y bueno, esto fue una revolución. Pero de principio como que de las dos partes costaba, vamos a poner. Costaba a los hombres adaptarse a trabajar con una mujer. Uh-huh. Y bueno, después llegó a un cierto límite de que las mujeres trabajaban más. Claro, pasa que ponen más desempeño en aprender que los hombres, ¿no? Más. Claro. Y hoy por hoy hay mujeres bastante desarrolladas en el tema de albañilería y que hoy por hoy podemos poner un hombre y una mujer y bueno, quizá las mujeres hagan mejor el trabajo que un hombre. Yo vivo ahí en Los Piletones, Manzana 10, casa 24. Tengo 4 hijos y soy madre de soltero. Yo antes trabajaba en empleada doméstica, en una casa de familia. Y ahora la primera vez hace un año que estoy acá. Y yo digo que aprendí un montón de cosas. Ya estoy para enseñarle a otra persona qué es. Ya está como medio oficial ya. Yo pedí a mi capatá, le dije, porque él me dijo que se iba a ir en Chaco, le dije, llévame en Chaco, porque en Chaco hay mi mamá. Yo me quiero ir a trabajar en Chaco. Claro, esto te da también felicidad de ir aprendiendo en otras provincias. Y así enseñas a otra gente y así vas para que esto progrese. A su vez comenzamos un proyecto nuevo que esperamos tener las primeras 220 viviendas terminadas para mitad de año, que es en Castañares y General Paz, sobre un total de 780 viviendas, que van a ser para los barrios Bermejo, Obrero, Villa 19, Villa 21-24 y también para la gente de Villa Cartón, digamos, la gente que hoy tiene el asentamiento en el Parque Roca, el asentamiento precario, pero que fueron los damnificados del incendio en la que se llamaba Villa Cartón, debajo de la autopista 7. Sí, en Neuquén se está edificando ya. En Neuquén fuimos, hicimos una demuestra y ahí me pareció maravilloso porque entró una cooperativa de mujeres para hacerlo con la intendencia. Vamos a comenzar un proyecto de construcción que creemos que va a ser de 2.000 viviendas inicialmente en la provincia del Chaco. A pesar de que la Asociación Madres de Plaza de Mayo no es una empresa constructora convencional, proyecta hoy más de 5.000 viviendas y cuenta con 1.300 trabajadores inscriptos, con obra social, sindicatos, ART y libreta de fondo de desempleo. Y ojalá se replique en todo el país. Habrá que hacer más fábricas, comprar más fábricas, eso se verá, pero ojalá se replique en todo el país. Pero así, como proyecto social.